dentro del grupo yo difiero, ¿sí?, con muchos de los colegas que plantean que en Estados Unidos hay una tasa decreciente de la tasa de ganancia, ¿sí?, en la formulación de Marx, ¿sí? Y mis estudios me llevan a demostrar que las cosas no son tan así. Y es a propósito de eso que ya en un trabajo del año, no sé, 90, ¿sí?, se planteaba sobre Estados Unidos, ¿no?, estudiando Estados Unidos, inversión, tasa de ganancia y acumulación en la economía norteamericana. Cosa que por ahí después, como en el 2004, ¿sí?, un libro de Claxo, el título del trabajo es Estados Unidos y China, locomotora de la economía mundial, ¿sí?, donde se ve la perspectiva de la crisis ahora y el comportamiento tanto de Estados Unidos como de China. Posteriormente, hay varios trabajos, pero uno de ellos quiero señalarlo con más fuerza porque está en el libro. Se llama, en el libro más reciente, se llama una crítica a la interpretación financiera de la crisis, ¿sí? El planteamiento central es que la crisis se manifiesta como crisis financiera, ¿sí?, pero nada se puede explicar por la manifestación del fenómeno, ¿sí? Y la explicación más profunda está en las relaciones que establecen las empresas con los trabajadores o, si se quiere, el capital con el trabajo, ¿sí?, donde hay un nivel de explotación muy grande a nivel mundial, hay un aumento de la tasa de ganancia de las empresas productoras de bienes y servicios, no las financieras, que tienen ganancias muy elevadas, que les sirve para todas las cosas, para ampliar empresas, para comprar el cobre en Chile, para comprar el petróleo en otros lados, para ampliar sus empresas, sus instalaciones, e incluso les sobra dinero, ¿sí? Y ese dinero que les sobra lo invierten en el sistema financiero. Sí, entonces estas empresas han dejado, las grandes en particular, de ser clientes del sistema financiero, ¿sí? Antes era claro que cualquier desarrollo nuevo empresarial necesitaba apoyo bancario, ahora no, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace el sistema financiero? Tiene que crear nuevas posibilidades, ¿sí?, de colocación. Y así ha desarrollado, bueno, la última fue esto de construcción habitacional, a como dé lugar, financiando a las empresas constructoras y a las familias que compran. Sí, vino la crisis, pero la crisis se presenta como crisis inmobiliaria, ¿sí? Entonces, el planteamiento central ahora, ¿sí?, es de que China, ¿sí?, yo eso tengo que desarrollarlo un poco más, ¿sí?, creo que una formulación de los 2 últimos meses, China se ha transformado en la principal economía mundial. Yo lo diría así de categórico, ¿sí? Actualmente representa el 80% de la producción de la economía norteamericana, desde el punto de vista del PIB. Pero las exportaciones chinas son mayores que las exportaciones norteamericanas y son mayores que las exportaciones de Alemania, que era el gran exportador. Pero sobre todo, ¿sí?, China se transforma, digamos, en el lugar neurálgico donde se están produciendo las grandes ganancias mundiales, ¿sí? América Latina también, en fin. Pero entonces, si uno se fija en las categorías fundamentales, ¿sí?, lleva a pensar con esta fuerza, ¿sí? El capitalismo está dependiendo cada vez más de China. China también depende del capitalismo, pero en perspectiva histórica está eso ahí planteado, ¿sí? Ustedes tienen que pensar que sin China, ¿sí?, la crisis actual hubiera sido desastrosa en el sistema, ¿sí? No solo más allá que la crisis de los años 30, sino muchísimo más profunda. Por algo se hablaba un poco de que estábamos a puerta de un abismo, ¿no? Entonces, a propósito de eso, que también yo los llamo a que en este grupo hay una producción muy grande que complementa todos los análisis en las ciencias sociales, el análisis político, sociológico, psicológico, en fin, de Estados Unidos y de las relaciones con América Latina, en fin. Yo los invito, en los libros ahí están también los trabajos que he mencionado, ¿no? Bueno, y ahora, rápidamente, porque quedan 10 minutos, ¿no? O 12. Ya, presente. La idea central es la siguiente: China, entonces ahí, y dejo China de lado ahora.
Y dentro de la economía mundial, China, lo principal, pero dentro del capitalismo mundial propiamente puro, ¿sí? Estados Unidos ha reconquistado su poder económico, ¿sí? Ese es el planteamiento, sobre la base de desplazar y apropiarse de recursos europeos y de Japón, que estaban distribuidos en el mundo. O sea, Estados Unidos recupera su hegemonía con más fuerza que décadas anteriores a costa de Europa y de Japón, ¿sí? Pero en esta globalidad de perder en una perspectiva global mundial humanitaria su desarrollo hegemónico en relación a la presencia de China, ¿sí? Bueno, ese es entonces la primera lámina, es la idea salario, ganancia y hegemonía y crisis en economía mundial. Mira, la primera lámina, esta es la participación de los salarios en el PIB mundial, ¿sí? Vamos a pasar de inmediato a la próxima página porque no hay... Miren, en economía la producción es igual a el ingreso nacional. La producción nacional igual al ingreso nacional, ¿sí? Por lo tanto, la producción también puede ser igual a salario, ganancia, más renta de recursos naturales, ¿sí? O también puede ser ganancia, salario e impuesto, ¿ya? Entonces, bueno, en Europa la participación de los salarios ha disminuido, ¿ve? De 72 a 65 puntos porcentuales. Es una cantidad muy grande, son 5 puntos porcentuales, pero significan una cantidad muy grande de recursos, ¿sí? Y eso se transfiere, digamos, a una participación creciente del capital. Esta es la situación de Alemania, de 70 a 65. La próxima. Francia, otro tanto. Italia también, de 72,6, ¿sí? A 64. La próxima. ¿No hay más? Ahí está Irlanda. Es que es tan grave la situación de Irlanda. Miren, de 76 a 52, significan, o sea, el máximo es 100%. 100% se distribuye el producto entre ganancia, salario y renta de recursos naturales. Ahora hay salario y ganancia y renta de recursos está apropiado como del capital, ¿sí? Pero la anterior, bueno, ustedes saben que la crisis en Irlanda fue tremenda, ¿sí? O sea, esto significa un aumento, ¿sí?, de la explotación de los trabajadores, o sea, mayores jornadas de trabajo, menor salario, contrato y subcontrato, despido, desempleo, fin, ¿no? Eso. Entonces, es la manera que el sistema está enfrentando la crisis. Cuando se dice la crisis recae fundamentalmente en los trabajadores, ahora con más fuerza que nunca eso. Miren en Portugal también, desde 80 a 61. ¿Sí? Y la siguiente, miren en España, y esto es lo que está posiblemente por venir. Pero esto mismo les permite a ellos ajustar la economía para desarrollar la crisis, ¿no? De 72 a 56, y Grecia, miren, de 69, 70 casi a 53. ¿Sí? Todas las manifestaciones de Grecia y Europa se están reflejadas ahí, a pesar de que no tienen la fuerza suficiente, ¿sí? Porque el dominio tan grande que ejerce, digamos, las empresas, el capital y los estados y el sistema financiero sobre la sociedad es grande, en el sentido de que no hay otra salida que aplicar una política así de restrictiva, ¿sí? Entonces, esa es la situación de Europa, ¿sí? Hay otros elementos que tienen que ver con la deuda pública y todo eso, pero no hay tiempo. La siguiente, esta es, esa era información de la Comisión Europea, esta es información de la economía norteamericana, es del Fondo Monetario Internacional. La misma cosa, evolución de la participación de la fuerza laboral durante la gran recesión y la recuperación. Esta es de Estados Unidos, ¿sí? Pero esto es del 2000 hasta ahora, o sea, fundamentalmente están analizando esto. Aquí fue la crisis y aquí la recuperación desde el punto de vista económico, 2010-2011. Se fijan, Estados Unidos empieza a caer aquí y
Europa también, ¿sí? Pero Estados Unidos tiene una caída desde bastante antes, ¿no? La siguiente. No. Participación de la fuerza laboral en la gran recesión. Mira, aquí se plantea lo siguiente, ¿a qué se debe esa disminución? Y tiene que ver con muchas cosas, yo lo puse así, pero miren, ellos dicen, se debe a introducciones tecnológicas, o sea, modificación del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Incorporación de un capital constante, maquinaria, física, en fin, ¿sí? También se debe a la subcontratación y se debe también a la debilidad, ¿sí?, del movimiento sindical. Esto es un poco lo que se refleja ahí. La siguiente. Este es el reporte del presidente de Estados Unidos. También entonces muestra la caída de las ganancias, ¿sí? Esta es de los países europeos y este es de Estados Unidos. En este documento se señala que en Europa ha disminuido de 72 a 52, que un poco coincide con las cifras anteriores. La siguiente. Aquí es donde está, ¿ves? Cambio tecnológico, profundización de la globalización, cambio en la estructura de los mercados, la declinación del poder de negociación del trabajo y otros argumentos. La próxima. Aquí viene cómo la contribución a la variación del PIB, comparaciones de recuperaciones históricas. Esto de aquí son todas las crisis anteriores, ¿sí?, del 2000, y esta es la situación de ahora, ¿sí? A ver, recuperación histórica es lo azul y lo rojo es la recuperación en la crisis reciente. Voy a trasladar a Estados Unidos, ¿sí? La recuperación de las ganancias, ¿sí?, en la crisis reciente, ¿sí?, es inmensamente grande, 53%, ¿sí? Entonces, en la recuperación de la crisis, además que los salarios vienen disminuyendo, los salarios disminuyen en algunos países más incluso. La otra. La siguiente. Esta es la ganancia de las corporaciones en Estados Unidos, ¿sí? Ustedes pueden ver de que desde el 50 hasta el 82, inicio de los 80, las ganancias en términos de dólares constantes eran prácticamente sin crecimiento, ¿sí? Aquí se inicia la etapa de la globalización de la economía mundial y la expansión norteamericana en el mundo, ¿sí? Y también la globalización en el interior de Estados Unidos, y se ve un incremento muy fuerte de las ganancias con caída en la crisis del 2001 y con caída en la crisis del 2007 y su fuerte recuperación. De este planteamiento, nosotros sintetizamos en el hecho de que la crisis actual se da en condiciones de tasa de ganancias elevadas de las empresas productoras de bienes y servicios, a diferencia de muchas crisis en la historia del capitalismo, ¿sí? Y eso refleja una vez más la fuerza del capital sobre la sociedad, sobre los estados y sobre los trabajadores. La siguiente. Estas son las ganancias recibidas en Estados Unidos de sus empresas en el exterior, ¿sí? O sea, de niveles cercanos a 50 mil millones de dólares, ¿sí?, está recibiendo Estados Unidos 650 mil millones de dólares. Esta es una cifra muy grande, ¿sí? En otros trabajos se plantea de que las ganancias recibidas en el exterior son mayores que las ganancias de todas las industrias norteamericanas, ¿sí? 5 minutos. Y aquí viene la idea también de que no podemos analizar, ¿sí?, a Estados Unidos bajo la lógica de la teoría económica neoliberal y keynesiana, ¿sí?, que toman, ¿sí?, como estructura y escenario de análisis teórico y metodológico las economías nacionales. ¿Sí? Economías nacionales, ¿sí?, que primero se estudian en forma cerrada, después se dice, se abre la economía en condiciones de economía abierta, pero el escenario de economía, ¿sí?,
Y cuando se habla de relaciones económicas, es relaciones económicas internacionales, comercio internacional, o sea, comercio entre naciones, ¿sí? Y esto rompe eso, porque esta estructura, ¿sí?, es una estructura, un escenario de análisis de economía mundial. Estados Unidos no se puede analizar teniendo presente la economía solo norteamericana y sus relaciones económicas internacionales a través de comercio, sino su presencia en el mundo, ¿sí? Porque uno podría decir, es cierto que algunas ramas norteamericanas y en algunos periodos, ¿sí?, no han tenido un fuerte desarrollo, pero la presencia de las empresas norteamericanas en Europa, en China y en América Latina, ustedes saben que es muy grande, y por lo tanto, si la ciencia económica no incorpora, ¿sí?, ese nivel de análisis y se levanta a ver la situación, no es que se vaya a negar las relaciones económicas internacionales y los estados nacionales y las economías nacionales, pero existe una economía mundial, ¿sí?, que también tiene una forma específica de desarrollo por sobre las economías nacionales, y las empresas transnacionales constituyen una estructura productiva y de circulación mundial de las mercancías por sobre los países. La siguiente, esas son tasas de ganancia también, o sea, se ve claramente la tendencia, tanto después de impuestos como la anterior. Mira, explicar la tasa de ganancia también llevaría mucho tiempo, pero este es el corazón que mueve al sistema. Si no hay ganancia, hay una tasa de ganancia que signifique un porcentaje significativo en relación al capital invertido, bueno, no hay reproducción económica posible. Y entonces Estados Unidos aquí se ve claramente cómo está recuperando. Aquí tiene 10.7, un nivel que tenía previo en el año 68, ¿sí?, más o menos, ¿sí?, de 10.9, ¿sí?, igual, incluso más grave cuando es después de impuestos, 8.4, y 8.4 estaría aquí. Cuando se decía que la economía norteamericana tenía un crecimiento muy elevado. La próxima. Este es cómo los estados han favorecido el desarrollo de las empresas, la disminución de los impuestos, ¿no? Desde un 38% de las ganancias a un 19%. Esto es la situación de 2 minutos y quedan 2 láminas nomás. ¿Sí? Mire, esta es la tasa de ganancia de Estados Unidos afuera, ¿sí? Fíjate, en el 2010, 2. La de afuera, en Estados Unidos, 3.8. ¿Sí? Y así, ¿sí? Y el promedio es, las ganancias de Estados Unidos afuera es 11.2, ¿sí? Y afuera 4.9, ¿sí? Eso es muy importante también en esta visión de economía mundial. La siguiente, miren, América Latina, ¿dónde está Estados Unidos? ¿Con quién tiene mayor interés ahora en América Latina? ¿Sí? Con Brasil, su tasa de ganancia es 16.3. Con Colombia, 22.1, ¿sí? Además, ahí ustedes saben, o sea, hay una relación económica, política, social y profunda, digamos. Miren, en Perú, ¿sí?, 24% con la explotación del cobre y de minería. Mira la de Chile, era en el 2007, 29%, ¿sí? 27, esto es cuando el precio del cobre subió y sorprendió a las empresas extranjeras y tuvieron que declarar que las ganancias eran muy elevadas, ¿sí? Ahora ustedes saben, ¿cuál es el precio del cobre ahora más o menos estos días? Son chilenos, ¿no es cierto? ¿O no? Bueno, el precio del cobre es casi igual que en el año 2006, es 340, incluso es mayor, porque antes era 305. Deberían tener ganancias mucho más elevadas las empresas extranjeras que se han apropiado del 70% del cobre chileno, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hacen? Han aumentado muchísimo los costos, ¿sí?, en forma extraordinaria, sobre la base de una corrupción relativamente generalizada de los agentes que tienen que ver con el sector minero y con las empresas extranjeras. Ustedes saben que el cobre fue fundamental, digamos, en el golpe de Estado en contra del gobierno de Allende. Entonces ahora ellos
Aquí esto aparece de 27 a 15, 14 y 12. Esto es producto de que los costos ellos lo aumentaron, y aumentaron los costos tanto en Chile como en el exterior. Pero si hubiera una verdadera investigación del Servicio de Impuestos Internos, ¿sí?, mucho más allá que la investigación que le hacen a veces a los individuos, a las personas, ¿sí?, se demostraría de que no es posible un aumento de los costos de niveles de 400% en un periodo del 2002, 2003 hasta ahora, ¿sí? Eso es imposible porque la inflación a nivel mundial está relativamente controlada y si hay algunos costos que han aumentado, también hay algunos escritos sobre eso que el movimiento estudiantil chileno ha utilizado. La siguiente. Miren China, 17,9. En Indonesia, 42%. Singapur, 18%. Bangladesh, ¿sí? Aquí fue donde cayeron los edificios estos de las textiles. ¿Se acuerdan ustedes hace 4 o 5 meses atrás que murieron una cantidad muy grande? Bueno, entonces, la siguiente. Y ahí, fin de la presentación. Ahí, ¿sí? Bueno, la síntesis, ¿ven?, es, no estaba en las láminas, pero China, y tengo los datos ahí, digamos, ¿sí? China se ha constituido, ya uno lo puede, por lo menos yo lo afirmo, digamos, en la primera economía mundial, sobre la base de desplazar a Europa, ¿sí?, apoyándose también mucho. No, China se ha constituido, sí, en, por la tasa de ganancia, por las exportaciones, por el nivel de producto que es mucho mayor que las economías europeas, que muchas de las economías europeas, es el 80% de la economía norteamericana, pero fundamentalmente porque es el centro fundamental de ganancias para el capital, ¿sí? Eso, al interior del capitalismo mundial, Estados Unidos recupera su fuerza, ¿sí?, a costa de Europa y Japón, ¿sí?, particularmente los datos que mostraban la situación de Europa y el desplazamiento que tienen las empresas transnacionales europeas y japonesas por empresas norteamericanas en diferentes regiones del mundo. Bueno, eso está, y en el fondo es una visión de economía, que es de economía política, ¿sí?, pero que también tiene ciertas bases en la teoría, incluso en el neoliberalismo y en el keynesianismo, ¿sí?, en que se trabajan las categorías fundamentales, ¿sí?, inversión, ganancia, reproducción del capital. Con eso, muchas gracias. Yo quería comenzar con algo que dijo mi maestro, Orlando Caputo, ¿no? Y digo mi maestro porque yo estudié en Chile. Hice una maestría en sociología en Flaxo, aquí en Santiago, hace, mejor ni digo cuántos años. Y cuando regresé a Panamá, entré a enseñar en la Universidad de Panamá. Y uno de los primeros cursos que me dieron fue un curso de introducción a la sociología en la Facultad de Economía. Y ahí, el primer libro que yo utilicé fue un libro de Orlando Caputo y Pizarro, ¿cómo se llama Pizarro? Roberto Pizarro, un colega argentino. Y ese libro me sirvió a mí durante 10 años para compartirlo con mis estudiantes, para discutir los problemas de la dependencia latinoamericana, los problemas del imperialismo, los problemas del desarrollo económico. Entonces, yo siempre le hago un saludo muy especial a Orlando por esa relación íntima desde el punto de vista académico. Pero efectivamente, en el grupo existe algunas diferencias en cuanto a la explicación de la crisis de hegemonía de Estados Unidos, o para decirlo en otra forma, la crisis económica por la cual atraviesa Estados Unidos. ¿Es la declinación de la tasa de ganancia o lo podemos explicar por otras razones? Que efectivamente, como dice Orlando, la tasa de ganancia en Estados Unidos
no solo no ha decaído, sino que prospera. Mientras que hay otros que plantean que no, que es precisamente esa declinación que no le permite a Estados Unidos mantener su hegemonía, tanto económica como social, a escala global. En ese sentido, entonces, tendríamos que analizar un poco, y eso es lo que hemos venido haciendo en estos estudios del Grupo de Trabajo sobre Estados Unidos, sobre las causas de esta declinación. Hay una tesis muy interesante de Emmanuel Wallerstein, quien plantea que efectivamente la tasa de ganancias ha venido decreciendo en los últimos, desde la década del 70, y que para poder solventar ese problema, poder mitigar, poder retener, frenar ese movimiento, se aplicaron toda una serie de políticas que iban desde la flexibilización, la privatización, la desregulación, la desindustrialización, ¿no? Que lo que representaba era, bueno, ya no se podían sacar ganancias de la explotación del trabajo, de la fuerza de trabajo, había que proceder entonces a otras formas de explotación y las políticas neoliberales lo que plantean es políticas de despojo. Es decir, todos los ahorros de la clase obrera y de la clase trabajadora, de las capas medias, etcétera, eran transferidas a través de estas políticas al sector del capital. En ese sentido, entonces, vemos cómo el problema del costo del trabajo, de la fuerza de trabajo, ¿no?, impide que la tasa de ganancia se mantenga relativamente alta, ¿no? Mientras más se le paga a los trabajadores, más disminuyen las ganancias. Por otro lado, también está el problema de las materias primas. Si nosotros vemos en el transcurso de los últimos 50 años, el costo de las materias primas se ha elevado y efectivamente eso también incide en la tasa de ganancia. Y por último, aquí una cosa interesante que plantea Wallerstein, que es el problema de el régimen político, el sistema político, que nosotros llamamos democracia. Esa democracia es muy costosa. Es decir, para mantener la democracia, los estados tienen que hacer enormes inversiones, ¿no? Es decir, no solo para organizar una elección, sino para organizar durante los 3, 4 o 5 años entre elección y elección todo el aparato que significa mantener una democracia, que efectivamente va creando más y más costos. ¿Y quiénes pagan eso? Bueno, son los trabajadores, pero esos trabajadores necesitan tener ingresos para pagarlo. ¿Y quiénes le pagan a los obreros? El capital. Entonces vemos que efectivamente se reduce también la tasa de ganancia mediante ese procedimiento. Entonces, Estados Unidos, que está en el centro de esta economía mundial, de este sistema mundial, es la que tiene que afrontar estos problemas. Ahora, ya vimos cómo Japón, a partir de principios de la década del 90, entró en una recesión de la cual todavía no ha salido, quizás nunca salga, y Europa, ahora mismo vemos cómo está en una situación en que ya incluso se está cuestionando la viabilidad de la democracia, ¿no? Es decir, ¿por qué tener este aparato político tan costoso, tan complejo, cuando efectivamente con un par de tecnócratas todas estas decisiones se pueden tomar de una manera mucho más racional, ¿no? E independientemente de tener que legitimar estos procesos políticos mediante estos procedimientos electorales, ¿no? Ustedes aquí en Chile conocen muy bien este problema porque estuvieron bajo una dictadura militar 17 años y durante este periodo todos ustedes lucharon para regresar a la democracia, un retorno a la democracia, un retorno a algo representativo.
Ahora, para muchos sectores, el retorno a la democracia significaba una pérdida. Ahora, afortunadamente para ustedes, la mayoría dijo, bueno, vamos a pagar esa pérdida, ¿no? Porque efectivamente preferimos la democracia a la dictadura militar. Ahora, la democracia de repente no es lo más, la democracia real, conocida, quizás no es la más, lo que más queremos, lo que más aspiramos, pero es mejor que una dictadura militar. Pero muchas veces, y creo que en el caso de Chile, yo no soy chileno, yo vivo en Panamá hace 40 años, pero bueno, leo los periódicos y veo que en Chile efectivamente hay un movimiento juvenil, especialmente entre los estudiantes, que plantean que hay que cambiar el sistema político. En realidad los estudiantes, que yo sepa, su planteamiento se centra en el problema político, ¿no? ¿Qué es la democracia? ¿Qué democracia queremos? Independientemente de que efectivamente la democracia descansa sobre un régimen económico, es decir, un régimen de producción. ¿Cómo vamos a tener una democracia si no producimos? Pero esa es una discusión que me parece de lo más interesante. Como miembro del grupo de trabajo de Estados Unidos, de estudios sobre Estados Unidos de Claxo, y que estamos preparando un cuarto libro, ya les mostré el tercero, queremos publicar el próximo año un cuarto libro. Yo personalmente estoy tratando de, estoy un poco ante una disyuntiva de seguir trabajando un poco los problemas de la crisis de hegemonía de Estados Unidos y su relación íntima con la emergencia china, o de pasarme a otro tema, que es el tema sobre las drogas. Como ustedes saben, Estados Unidos hace 30 años, el presidente Reagan le declaró la guerra a las drogas, y antes de él Nixon, el presidente Nixon le declaró, no le declaró propiamente la guerra a las drogas, pero utilizó las drogas como arma para descarrilar los movimientos sociales en Estados Unidos, especialmente los movimientos de los grupos negros, de la población negra, que como ustedes saben, en Estados Unidos hay una clara distinción entre blanco y negro desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Ellos han montado todo un aparato racista, parecido al de Sudáfrica, el apartheid, parecido al que existe hoy en Palestina, con los israelíes que mantienen un sistema de separación también entre los palestinos y los israelíes. En Estados Unidos existe un sistema similar y efectivamente la droga fue un instrumento político muy eficaz para acabar con el movimiento social en aquella época, estamos hablando de la década del 70. Ahora, en la década del 80, Reagan utilizó la guerra contra las drogas para financiar sus guerras, entre ellas la de Centroamérica, las guerras en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador. Y finalmente, bueno, le causó toda clase de problemas que hoy ya son historia. Sin embargo, la droga hoy es un negocio, la droga ilícita, en Estados Unidos, que representa 800 mil millones de dólares en cuanto a transacciones que se dan a nivel mundial. El único negocio que supera el tráfico de drogas ilícitas en Estados Unidos es el petróleo, ¿no? Que representa más o menos 900 mil millones de dólares. Y la venta de armas o el tráfico de armas representa algo como 700 mil millones de dólares. Estos tres negocios son los que, de una manera u otra, mantienen una actividad financiera muy importante en Estados Unidos. Pero a diferencia de las armas y a diferencia del petróleo, que
que no son negocios abiertos, no son negocios que nosotros conocemos muy bien porque están muy encubiertos, pero bueno, aparecen los datos, aparece la información sobre las grandes empresas. Ahora estaba leyendo, creo que ayer, antes de ayer, un artículo que dice que ya la Petrochina, ¿no? Yo primera vez que oigo hablar de Petrochina, ¿no? Es la empresa, no la empresa petrolera, es la empresa, punto, la empresa más grande del mundo. Solo ella maneja 700 mil millones de dólares. Y le sigue otra empresa china dedicada a las finanzas, y en tercer lugar está la Exxon, ¿no? La Exxon es la famosa heredera de la Standard de los Rockefeller, y Exxon hoy ya no es la empresa de antes, la más poderosa, bueno, la tercera más poderosa del mundo, detrás de dos empresas chinas. Lo que vemos que hay un cambio significativo, pero en todos estos informes vemos que efectivamente el petróleo sube, baja, se va para un lado, se va para el otro, igual la venta de armas, mientras más guerras, más felices los grandes capitalistas, ¿no? Más aviones venden, más tanques, más lanchas, más destructores, más ¿cómo se llaman estos barcos grandes que portan aviones? Los portaaviones, ¿no? pero no se habla de las drogas, a pesar de que representa 800 mil millones de dólares en un negocio. Y cuando se habla de las drogas, vemos que quienes manejan las drogas son unos señores mexicanos que ustedes ven en la televisión, ¿no? Que están escondidos en unas cuevas en el norte o en el sur o en el este, en el oeste de México, los carteles, ¿no? De los Z, de los SAT, de los X, tienen nombres muy simpáticos, o los carteles colombianos que fueron destruidos. Pero en realidad el problema de la droga, es decir, para entender qué es lo que está pasando en la droga, no hay que ir a Colombia, no hay que ir a México, donde hay que ir a Estados Unidos. Y mi tesis es que donde hay que ir en Estados Unidos es a Wall Street, ¿no? Donde está concentrado la gran banca norteamericana. Los seis grandes bancos norteamericanos son los que manejan el negocio de la droga. Esos son los seis grandes carteles. Y efectivamente eso es lo que queremos investigar para la publicación próxima que vamos a hacer el grupo de trabajo sobre Estados Unidos. También aquí, y con esto termino, muchos países, especialmente algunos latinoamericanos como Uruguay, Guatemala, dos o tres más, han planteado la tesis de la despenalización de las drogas ilícitas. Es decir, aquí en Chile yo imagino que mucha gente consume drogas. Nada que ver con Estados Unidos. En Estados Unidos el 70% de la población ha consumido drogas ilícitas en algún momento. En Chile no conozco el porcentaje, pero creo que anda por el 20%. En Panamá, que es un corredor, supuestamente un corredor de drogas, es el 20-25% de las personas que declaran que han consumido drogas ilícitas. Todos consumimos alcohol, todos consumimos tabaco, pero esas no son ilícitas, así que esas no cuentan. El negocio está en las ilícitas, porque efectivamente el costo de una pastilla de cocaína, en la forma en que venga, puede variar entre 5, voy a hablar en dólares, entre 5 y 50 dólares, una pastilla, en la calle, en el mercado. Sin embargo, si se despenaliza y eso se lleva a una farmacia, esos 5 dólares o 50 dólares se transforman en 5 centavos o 50 centavos, ¿no? Dependiendo de la calidad de la droga. Y efectivamente, yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha ido a una farmacia en su vida a buscar un medicamento.
Y no pueden ir y decir, quiero este medicamento. Tienen que ir primero a un médico, un facultativo que les dé el permiso de consumir eso. Y lo mismo se puede hacer con la cocaína o cualquier otra droga ilícita. Si tú quieres consumir eso, está bien, anda al médico, consigue tu receta y anda a la farmacia. En eso consiste la despenalización, ¿no? Una regulación del consumo de la droga. En Estados Unidos eso, hay una oposición abierta a eso. El gobierno ahora de Estados Unidos, recientemente el fiscal general de Estados Unidos declaró que iban a reexaminar esas prohibiciones. Pero hoy en día eso no está sobre la mesa de negociaciones, no está sobre la mesa de discusiones. Y efectivamente eso se debe a que es un negocio. Pero un negocio tan, tan agradable, tan grande, que si sacan ese negocio del mercado, puede causar serios problemas en la economía norteamericana. Ahora, esa es una tesis. Lo que nosotros queremos ahora es buscar cómo darle sustento empírico a los planteamientos estos que estamos haciendo sobre las drogas y sobre la economía norteamericana y la pérdida de hegemonía. Con eso termino, Jaime. Muchas gracias. Pero tengo que decir francamente que este planteo que acaba de hacer Marcos, que lo tuvimos conversando ayer en torno al tema de la droga, la importancia de la droga en la reproducción económica, en la reproducción del sistema, es un tema que yo he venido abordando desde hace muchos años y es un tema que tiene muchos abordajes posibles. Pero hoy en lo que voy a contar, en lo que voy a decir, voy a sobre todo a concentrarme en la idea de cómo este tema, que se llama el narcotráfico, es simplemente uno de los argumentos y uno de los pretextos que hace muchos años viene utilizando Estados Unidos. Cuando digo los Estados Unidos, estoy hablando de los grupos dominantes, la burocracia política militar de los Estados Unidos, para justificar sus políticas contra América Latina y el Caribe. Fíjense, digo contra, no digo Asia, sus políticas contra América Latina y el Caribe. No me voy a detener mucho en eso, porque aquí tenemos al profesor que nos está moderando ahora, después va a ser moderado, que seguramente va a hablar del caso Colombia, que es un caso típico alrededor de ese empleo con fines geopolíticos del argumento de la droga, el narcotráfico, para emprender realmente políticas de dominación, de control del territorio, de control de recursos naturales, de recursos geoestratégicos del continente. Tal vez Dídimo también se animaría a hablar de cómo eso se ha reflejado en México, con toda esta política llamada de la guerra contra las drogas, que le ha costado a México tranquilamente 70.000 muertos en los últimos 6 años, 7 años. Todo eso estimulado, financiado, impulsado por los Estados Unidos. Pero eso lo voy a colocar dentro de un análisis mayor, dentro de un abordaje mayor. El punto de partida de la reflexión que voy a compartir con ustedes, que no conocen las historias ni se han leído estos libros que le estamos hablando, ¿no? Porque todo lo que estamos trabajando tiene una historia, fue el que en uno de los primeros libros que produjo el grupo nos colocamos tomando como punto de partida el hecho de que en razón de los cambios que se habían venido produciendo en América Latina y el Caribe desde la Revolución Bolivariana de 1998 en adelante, se habían producido una inmensa cantidad de cambios que el sistema político, los grupos de poder en los Estados Unidos, el aparato político-militar de los Estados Unidos, a eso yo le llamo gobierno permanente, a la hora de mirar el asunto, lo vieron como una amenaza a su hegemonía y a su dominación, prefiero utilizar el término dominación, hegemonía, acorazada con la fuerza, sobre
este espacio de América Latina y el Caribe, que históricamente ha sido un espacio que Estados Unidos ha considerado su patio trasero, su cuarta frontera, su traspatio, en fin, diferentes denominaciones ha tenido dentro de la política norteamericana, que a veces a uno le parece que son nombres viejos, calificativos que ya no se emplean, pero el actual secretario de Estado norteamericano, John Kerry, en la audiencia que tuvo hace unos poquitos meses para ser ratificado como secretario de Estado norteamericano, respondiendo a una pregunta de un senador, el senador Bob Menéndez, en el Senado, dijo, como usted bien dice, Bob, tenemos que preocuparnos por nuestro patio trasero, lo que está ocurriendo en nuestro patio trasero, hablando precisamente de lo que estaba pasando en América Latina y el Caribe. Pero el punto de partida decía que era ese, porque si ustedes van y regresan y regresaran al año 2008, cuando se estaba desarrollando la campaña electoral en los Estados Unidos, de la que resultó electo el presidente Barack Obama, y revisaban todos los informes que estaban produciendo los llamados tanques pensantes en Estados Unidos, la Brookings Institution, el diálogo interamericano y otras reflexiones que se estaban haciendo desde los Estados Unidos, el elemento común era decir que la hegemonía norteamericana, a veces yo no uso en hegemonía, yo hice el liderazgo norteamericano en el hemisferio occidental, estaba deteriorado. Había un deterioro del liderazgo de los Estados Unidos. Estados Unidos, los grupos dominantes pensaban que el continente se le estaba creando una situación que le estaba haciendo perder su liderazgo. Y en medio de esa campaña electoral, el actual presidente Barack Obama, cuando aquello estaba en la campaña presidencial, distribuyó un documento que desgraciadamente no ha circulado mucho por América Latina, porque nunca se tradujo al español, que ese documento se titulaba Renovando el liderazgo norteamericano en el hemisferio occidental. En inglés, Renewing the Leadership of the United States in the Western Hemisphere. Y levantaba un conjunto de planteamientos, estrategias, propuestas de acciones dirigidas precisamente a eso, o sea, renovar y recuperar el liderazgo de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Pero no solo recuperarlo durante su administración, era prolongarlo a lo largo del siglo XXI. Yo esto no le estoy diciendo, es mi lectura, es lo que dijo textualmente el actual presidente de los Estados Unidos en este documento, que repito, ha circulado poco, como a veces circula en algunos otros documentos de lo que le voy a hablar muy rápidamente. Como consecuencia, Obama, cuando gana la presidencia en los Estados Unidos en el 2008, empieza a desplegar lo que en el lenguaje norteamericano se denominó como estrategias inteligentes para recuperar su liderazgo en el mundo, pero estamos hablando particularmente de esas estrategias hacia el hemisferio occidental o contra el hemisferio occidental, si ustedes quieren utilizar esa denominación. En mi criterio, esas estrategias, y digo en mi criterio, esto es una síntesis de la primera presidencia de Barack Obama, que terminó, por supuesto, como ustedes saben, el 19 de enero del 2013 y al otro día, el 20, comenzó la segunda presidencia de Barack Obama. En mi criterio, la estrategia que ha desarrollado la administración Obama, que tiene muchos instrumentos, no tengo tiempo, son estrategias que tienen instrumentos de fuerza, instrumentos militares, instrumentos diplomáticos, ideológicos, políticos, diplomacia pública, el papel de la USAID, o sea, de dar financiamiento a diferentes organizaciones, incluso algunas hasta de origen popular en América Latina, cosa que también hay que estudiarlo un poquito más, ¿no? El papel que está desempeñando la USAID en los últimos años. Pero al final, desde mi punto de vista, los ejes principales que desarrolló las estrategias de Barack Obama en sus primeros 4 años de administración, en la lógica de recuperar su liderazgo, son en el hemisferio occidental, fueron, sin orden de prelación, no importa cualquiera que sea el orden en que lo pongamos, un primer eje, tratar de derrotar, contener
mediatizar, como ustedes quieran llamarle, aquellos gobiernos de los países latinoamericanos percibidos como antiestadounidenses. Por supuesto, Cuba estaba incluida por definición hace 55 años que viene eso que algunos llaman el diferendo Cuba-Estados Unidos, esa confrontación entre Cuba y los Estados Unidos. Pero en esa lista estaban Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y algunos otros países o gobiernos de países latinoamericanos del área del Caribe que Estados Unidos percibía, o sea, los grupos dominantes de Estados Unidos percibían como sus principales adversarios en la región. Eso está en el discurso de Obama, o sea, yo no estoy haciendo un análisis, estoy diciendo lo que Obama y otros órganos de poder en Estados Unidos dijeron. O sea, había que aislar, había que contener a Chávez, había que buscar la manera de modificar la situación. Por lo tanto, ahí estuvo en los primeros 4 años de Obama una línea de continuidad, con independencia de que se hayan cambiado a veces la forma a la hora de ejecutar la política, los instrumentos que se hayan utilizado para tratar de ejecutar esa política. Un segundo elemento para mí de enorme importancia era el control por parte o el recontrol por parte de Estados Unidos del área del Gran Caribe, para incluir desde México hasta Colombia, Venezuela, los países caribeños ribereños con el Mar Caribe, estoy hablando de Guyana, estoy hablando de Surinam, en un recontrol, recontrolar toda esa zona. Y ahí, en función de esa estrategia, el elemento justificación en lo militar fue precisamente la guerra contra las drogas y el narcotráfico y las pandillas y el crimen organizado. A partir de ese elemento empezó un proceso de remilitarización de la región, de desplazamiento de nuevas bases militares, de nuevas facilidades militares por parte de los Estados Unidos, desde cosas tan escandalosas que hizo Obama, como firmar un acuerdo de complementación, dicen, para la defensa con Colombia, se lo dejo a Jaime, porque ese convenio ha tenido dificultades jurídicas, pero que implicaba que Estados Unidos instalara 7 bases militares en Colombia, navales, terrestres, aéreas, incluyendo una enormemente peligrosa y estratégica como una base aérea de Palanquero, ubicada en Palanquero, que le permite a la aviación norteamericana controlar, saliendo desde ahí prácticamente, desde Palanquero hasta el Cabo de los Hornos, o sea, más acá de donde estamos ahora. Todo eso está dicho en documentos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Contener las insurgencias, contener los gobiernos, un área que, donde hay gobiernos enemigos, adversarios, antiestadounidenses, como ellos a veces emplean, populistas, populistas radicales, tienen muchos nombres a la hora de tratar de definir sus enemigos. Y esto iba unido también, por supuesto, a fortalecer y a generalizar los tratados de libre comercio con Estados Unidos en la región. O sea, cuando Obama llega a la presidencia, ya había firmado tratados de libre comercio con México, el más antiguo, North American Free Trade Agreement de 1992, que entró en vigencia en 1994, ya habían firmado en el 2004 el tratado de libre comercio con República Dominicana y los países centroamericanos, en inglés, Dear CAFTA, o sea, República Dominicana, tratado de libre comercio con los Estados Unidos, y tenían 2 tratados de libre comercio que estaban todavía pendientes de ratificación. Panamá, que no se llama propiamente Tratado de Libre Comercio, pero ese era el sentido del tratado, y el Tratado de Libre Comercio con Colombia, que había sido firmado por la administración de George W. Bush, y que Obama incluso había protestado contra aquellos tratados, porque no le parecía que esos tratados fueran efectivos, pero al final terminó impulsando la ratificación de esos tratados. De manera que ahí tenemos muchos instrumentos que utiliza: el instrumento económico, el instrumento político, el instrumento militar y, repito, el instrumento militar con este pretexto de la lucha contra el narcotráfico, contra las pandillas, contra las maras. Ahí tenemos otro eje. Un tercer eje, el control de la cuenca del Pacífico,
de lo cual hay ya muchas evidencias y cada vez es más evidente que esa es una de las prioridades de la política norteamericana, no solo hacia América Latina, sino en su política global. Probablemente tenga que ver mucho con esto que ha estado explicando el profesor Caputo, o sea, de dónde salen las ganancias, del control de regiones que ellos consideran estratégicas. Y ahora se está desarrollando, en este momento que estamos hablando, se está desarrollando toda una combinación entre una alianza para el Pacífico impulsada por Perú, México, Colombia y Chile, con un tratado transpacífico que está impulsando la administración Obama y que quiere terminar de firmar antes de que se acabe ese año con algunos países latinoamericanos y con países de la cuenca del Pacífico. Algunos piensan que uno de sus objetivos es contener a China, a Rusia, al grupo de Shanghái como parte de ese componente. Ahí tenemos otro elemento central. Un cuarto elemento que a mí me parece central siempre que hablo de la política norteamericana era relantizar, impedir, dificultar los acuerdos de concertación política, cooperación económica, integración que se han venido desarrollando en los últimos años en América Latina. Aunque esos tratados son muy heterogéneos, algunos están superpuestos y otros están contrapuestos unos a otros, lo cierto es que cuando miramos los últimos años, vemos que han surgido un grupo de acuerdos entre América Latina y el Caribe que no tenían precedentes en la historia. Y esos acuerdos siempre Estados Unidos ha estado opuesto a esos acuerdos, porque para Estados Unidos su instrumento preferente es el panamericanismo. La OEA, la Junta Interamericana de Defensa, lo que yo llamo el ALCA militar, que son los acuerdos con los ejércitos latinoamericanos para hacer maniobras, ejercicios, venderle armas, entrenarle oficial. Ahí yo veía cuatro elementos centrales. Y probablemente algo vinculado con esto, neutralizar a Brasil como otro elemento de la política norteamericana durante la primera administración de Obama. Me está haciendo que me faltan dos minutos. Yo puedo terminar en uno, en dos o ahora. Mi trabajo, el trabajo que me propongo hacer para la continuación del trabajo del grupo, es ver cómo esos elementos que tengo identificado en la primera administración van a encontrar o no continuidad en la segunda presidencia de Barack Obama. En estos momentos, para hablarle poco y rápido en un minuto, creo que van a preponderar los elementos de continuidad con relación a los elementos de cambio. Si tuviéramos tiempo, le haría el mapa de cómo se ha estado moviendo Obama, el vicepresidente Biden, el secretario de Estado Kerry, cómo se está moviendo en estos mismos ejes, y le hablaría de un documento del Pentágono que salió, fue publicado, repito, de esos documentos que circulan y a veces no conocemos mucho, que se llama La Política de Defensa de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental para el 2023, o sea, desde el 2013 al 2023, perdón. Ese documento se difundió en octubre, las elecciones eran en noviembre. Daba lo mismo que ganara Obama o que ganara McCain. El Pentágono trazó una estrategia hacia el hemisferio occidental, hasta el año 2023. Y esa estrategia está sustentada en estos mismos principios. Alianzas con los militares, búsqueda de alianzas nuevas con los sectores militares, la posibilidad de utilizar militares latinoamericanos en lo que ellos consideran que va a ser su eje de confrontación en los próximos años, que es el eje del Pacífico, montada sobre estos mismos elementos. Y si leen un discurso del vicepresidente Biden, que se lo hizo el día 4 de mayo de este año, en el Consejo de las Américas, que funciona en los Estados Unidos, donde están, se reúnen todas las empresas norteamericanas, todo eso, Biden lo que le está diciendo en síntesis a las empresas norteamericanas, tenemos que desarrollar una ofensiva para controlar la economía, los recursos naturales de América Latina y el Caribe, que son muchos que nos interesan, y que forman parte de nuestra seguridad nacional. Entre palabras bonitas, por supuesto, no lo dice de esa manera. Por lo tanto, pienso que la segunda presidencia de la administración Obama va a haber más elementos de continuidad, sin negar que pueda haber cambio, pero al final va a continuar desarrollándose esta política de renovar el liderazgo norteamericano en el hemisferio occidental y tratar de controlar este continente para precisamente contender
con los grandes problemas que tiene que enfrentar Estados Unidos, tanto desde el punto de vista interno como en sus relaciones con otros actores internacionales relevantes. Eso va a ser lo que pretendo desarrollar y lo que le quería comunicar a ustedes hoy. Muchas gracias. Thank you.